Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Ale Liz y bienvenidos a un nuevo video. Chicas, les voy a estar mostrando unos clips aquí de las cosas que estuvimos comprando. Son muy poquitas de ingreso a la secundaria de mi hija. Ahorita les voy a estar mostrando aquí, así que pues vamos a seguir. Sin antes comentarles que el ruido que se escucha es mi clima, espero que no les moleste mucho. La verdad es que tengo mucho calor y pues está cerrada las ventanas. Nada más que ahorita para que me dé un poquito de luz, tuve que abrirla un poco. Y si apago el clima, que pues aquí lo tengo, está bien feo, pero enfría muy bien. Entonces, ese es el ruido que se escucha, chicas. Pues si escuchan ahí el ruidito, es el clima. Yo soy de las que siempre deja todo a la mera hora, todo a última hora, dos días antes. Los videoclips que les voy a estar dejando van a ser del día sábado. Estuvimos yendo lo que es al centro, porque en EMSAS de aquí donde yo vivo no tenía nada de surtido. No sé si donde ustedes estén, también estén batallando con esto. Entonces me tuve que ir hasta la matriz de EMSA. Bueno, yo fui a EMSA, al centro, y pues estuvimos yendo hasta allá. Déjenme les muestro aquí, les dejo unos clips. Miren, estas son las que yo estuve comprando de esta marca. ¿Quién de ustedes también estuvo batallando aquí en Monterrey, en Nuevo León? No sé si en otras ciudades que también maneje la empresa EMSA, las tiendas EMSA, que no haya conseguido esta marca, chicas. Yo siempre consigo esta, que está más económica, pero no habían más, nada más de estas, y no había ni siquiera de espiral. Son las que yo le estuve comprando. Siempre son 12 libretas, porque son 12 las que va a llevar ella, ¿verdad? Yo aquí ya les estuve marcando, por ejemplo, esta, pues va a ser color melón, porque la voy a estar forrando. Casi todas son del color que yo les... O sea, por ejemplo, esta español sí es verde bandera. Aquí en la cámara se ve más verde clarito, pero sí es color verde bandera, color amarillo. Estas ya nada más les voy a estar poniendo las etiquetas que yo voy a mandar a imprimir. Voy a mandar a imprimir las etiquetas, chicas. Hoy te les voy a dejar aquí en el video unas fotos, donde yo ya las edité. Yo solo las estuve editando. Son 12 libretas. Y pues estuvimos comprando estas. Y la verdad, sí estuvieron muy caras. Si no mal recuerdo, estaban en 67 pesos, más o menos. El ticket creo que ya lo tiré, pero sí estuvieran costando eso. Yo no le puedo comprar de las de espiral delgadito porque a mi hija no le duran. Sí cuida mucho las cosas, pero esas se le arrancan de volada las hojas. Entonces, como les comento, casi siempre yo usaba de estas. Este es un ejemplo de la que les digo, pero ahora no encontré. Y estas pues le duran todo el año. También estuvimos comprándole esta bolsita. Ella ya tiene muchas cosas, chicas. Si yo les mostrara su recámara de ella, tiene muchas cosas de lapiceras, tiene muchos colores y muchos pincelines. Si ustedes tienen mujercitas o adolescentes, a ellos les encanta tener plumas de colores y todo eso. Pero en esta ocasión estuvimos comprándole esta. Déjenme las abro para que la puedan ver. Pues esta es la lapicera. Pues esta es la bolsita. En sí no le compramos muchas cosas de... No le compramos muchas cosas de plumas, demasiadas no, cosas así, porque ella la verdad no va a entrar todavía a presenciales, ella está en línea.
está en línea ella, entonces van a estar yendo 2-3 días y por el momento solamente le compré lo básico. Vamos a ir el fin de semana otra vez a comprarle ahora sí lo que es una mochila y todas las cosas que le faltan, porque ya fuimos a la secundaria y creo que van a estar entrando 2 o 3 días en ciertas horas por cuestión de que el baño no funciona. Chica, les estaba comentando que en la escuela de mi hija no funcionan los baños. Mejor dicho, esta escuela secundaria es nueva, tiene aproximadamente 3 años, disculpen. Cuando empezó la pandemia, ella estaba en la secundaria, pero empezó la pandemia y ya no fueron. Ella no ha ido a la secundaria ni primero ni segundo grado, todo fue en línea. Ni siquiera entró ahora que iniciaron todos a clases nuevamente. Entonces, ahorita van a estar entrando solamente 3 días y no todo el horario, van a estar yendo 2 o 3 días a la semana con un horario de 2 a 3 horas también. Entonces sí va a estar ocupando ahora sí la mochila y le vamos a estar consiguiendo una. Vamos a ir nuevamente, pero ya vamos a ir aquí cerca de donde estamos, porque pues ya ir hasta el centro pues no está muy lejos. Y una mochila y pues lápiz, disculpen, eso sí lo compramos, sacapuntas. Son cosas que ella ya tiene, pero pues no hay como comprarle nuevas, ¿verdad? Entonces vamos a estarle comprando eso, pero hasta el próximo sábado. Hoy es día lunes, ella ya entró a la secundaria. Bueno, fueron a que le presentaran a los maestros y así, pero no va a entrar todavía. Yo mañana tengo junta a las 10 a ver qué nos dice. Déjenle, sigo mostrando, nada más le compramos bien poquitas. Compramos estos lápices, que ella ya los abrió. Estas plumas que también pues son nuevas, nada más que ya el día de ayer ella estuvo abriendo todo. Pues es un lápiz y unos borradores. Que fue todo, chicas, todo lo que estuvimos comprándole. Eso es lo que estuvimos comprando, pero como les comento, pues hay que comprarle lo que falta. ¿Cómo les está yendo a ustedes en este inicio de clases, chicas? Aquí pónganme en los comentarios con sus bendiciones. Mi bendición ya está grande, pero en sí como quiera los papás estamos todos chiflados, porque ya es su último grado de secundaria. Y pues primeramente Dios, ya casi la va a terminar. Y pues ya sería dar un paso más en su vida, si Dios no lo permite. Espero que a ustedes les haya gustado este video y espero que a ustedes les esté yendo súper bien con sus niños, que les haya ido excelente a sus bendiciones, a sus bebés, en su kinder, ya sea escuela o secundaria también, ¿por qué no? No porque estén grandes uno ya no se va a emocionar, la verdad es lo mismo. Mi hija llegó bien contenta porque ya no había entrado en toda la pandemia y pues ya siquiera conoció a amiguitos, iba a ir 2 o 3 días a secundaria. Vino muy muy contenta porque dice que la maestra es bien chida. Dice que la maestra es bien chida y que esto, que el otro y que los amigos y las amigas, ¿verdad? Pues ya sabe uno esa etapa de la vida, cómo es. Chica, me agarró la lluvia. Les estaba haciendo el video y en eso, mire, estoy toda mojada. Tenía ropa tendida y terminé corriendo. Me agarró la lluvia y de volar la quité. Ya voy a estar cerrando aquí. Vamos a seguir. Entonces, hasta aquí voy a dejar el video, chicas. Muchas gracias por estar aquí. Si les gusta, no se olviden de suscribirse, de darle like a este video. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Bye.